se larga el TC 2000, novena fecha del campeonato, todo preparado, ahí está, va a aparecer el semáforo, verde, 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 que te quiero verde, largaron y Carapino tomó decididamente la delantera, ahí va Carapino, el Bebu que se le quiere meter, sí señor, largó muy bien, ahí está el Bebu segundo, el Patito que va perdiendo, mira cómo se le viene Werner, Werner con todo, que lo presionando cuando hay uno, Serrano afuera, Serrano afuera, ahí se fue el Renault de largo, lo ayudaron o en el frenaje partió, cuando se va metiendo Werner, 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 Werner para adentro, Mariano Werner es tercero, lo pasó al Patito Gian Antuoni, primero Carapino, segundo Girolami, tercero Mariano Werner, Serrano fue, ¿cuántos afuera? Uy, chao, hasta luego, Maurito ya Lombardo a la tierra, y del otro lado también partió un auto, Silva, Rossi, Pernía completan este clasificador, décimo quedó Ignacio Char. Como si fuese una continuación de la serie, Canapino adelante, Girolami atrás, por ahora negocio para Werner en el tercer lugar. Pernía que lo pasa a Rossi, esa la lucha directa por el campeonato, y el Pato Silva que perdió también el lugar con Pernía y con Rossi cuando se manda a boxes. Javier, me lo confirmás, el Tano Rubén Salerno. 150 y medio contra 145 y medio, Pernía 141 y medio, fíjate que lejos que está Pechito, tiene 97, pero con ansia de seguir avanzando. Se calentó el campeonato con esta posición de tercero de Werner y de décimo de Rossi, porque López, que ganó 9 lugares, había largado 18º, ya está 9º y avanza con el Fiat, y su próxima víctima es el Pato, se lo va a meter y lo metió, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió, López, López 8º, Pechito, el Pato correcto como siempre, no le puso mucha resistencia, no tiene con qué, pareciera, en esta competencia final. Uy, cómo salió despedido Panchito, con una flecha para afuera, Braco, se rompió la suspensión del Renault, allá viene Pancho, siguió derecho, bueno, no se veía nada, y ahí se rompió entonces la suspensión del Renault de Pancho, que no volcó de milagro, Acelera Carapino, no lo dejó ni pestañear, Girolami, con atención, Pernía va, Pernía va, Pernía va, Pernía va, pasó por la línea, a ver, Pernía, y ahí está, peleándolo, Arduzzo, ¿qué pasó, ay, ay, Sergio, ay, que frunciste el ceño? No, me quedé mirando porque el tema es que hasta la línea no podés siquiera intentar el sobrepaso. Hasta el momento de la línea, como está bandera verde, no podés siquiera ponerte cerca al lado de otro piloto. Tenés que estar en fila india, uno detrás de otro. Bueno, lo cachetearon al pibe Arduzzo. Cuando mira Rossi, ni Lerdo ni Perezoso, ¿cuánto hizo? Uno, dos, tres, cuatro. Va a pasar Rossi, espectacular Rossi. Se queda Arduzzo, Arduzzo está lento, lo van pasando todos. Se ve que recibió algún golpe, se va quedando algún problema de transmisión, seguramente. Mirá cómo tiene la trompa allí, abollada. El auto de Altuna, que lo va a ir a pasar también, Bueno, ahí se le movió y Pechito aprovechó. No se pueden salir de la huella porque automáticamente el que viene atrás lo ejecuta. Y justo el que venía atrás era nada más ni nada menos que el ex bicampeón de la categoría, José María López. Ahí quedó el auto precisamente de Pedro Gentile. Ahí va Canapino. Cartel de última vuelta, 4.100 metros finales para que el titán de Arrecifes vuelva a subirse a lo más alto del podio en el TC2000. Fue crucial el cambio del sector de largada. Después de una serie donde Girolami casi le roba la punta, Agustín Canapino, una vez que terminaron las baterías, fue y dijo, no, cambio el lugar de partida, más cerca del muro. Se fueron como un tren, Canapino y Girolami, dejándolo mucho más atrás a Fabián Gian Antuoni. Reguló el ritmo de la carrera. Recta principal para él. Aquí está Agustín. Brazo derecho arriba. Va a ganar Canapino. Ganó. Ganó. Agustín, el titán Canapino. Lo dicho, negocio para Mariano Werner, quedó delante de sus rivales en el torneo. Cuarto Fabián Gian Antuoni, quinto toda la carrera Norberto Fontana. Trepó al sexto lugar Leonel Pernía, que se defendió del ataque del Pato Juan Manuel Silva. Después de la neutralización, Rossi ganó 2 puestos, lo cuidó como oro, quedó 8º. Noveno José María López, el gran perdedor de este fin de semana, fue 10º Emiliano Espataro.